entrando en zona de gravedad cero. Saliendo de zona de gravedad cero. Saliendo de zona de vacío.
Secuencia de ignición activada. Espere. Funcionando. En línea y funcionando. Por fin, buenas noticias. Ve en monorail hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera. Aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos a menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo.
Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intente entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, Hammond? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparece en los informes del capitán. Lo extrajeron del planeta... ¿Está en la nave? A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿CEC no sabía nada de esto? Miente. ¡Calma! Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio corto.
vais a... Joder, me has asustado. Este lugar me pone de los nervios. Un maldito asteroide se ha estrellado contra el techo. Escucha, sé que Kendra no confía en mí. Pero no sé nada de esa efigie. Nada. Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre es el sistema de defensa contra esteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos 3 cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí, no sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande, muy grande. ¡Mierda! ¡Atrás! Pensaba que estaba muerto cuando sellé la cápsula. Parece que les cuesta morir. Ascensores del patio activados. Amotinamiento. Cain, ha de entrar en razón. Tranquilízate, Ben. Sujetadle. Por el artículo 5469 de la ley marítima, declaro al capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. ¡Terence! ¡Por favor! Lo siento, Ben. Pero no dejaré que hagas esto. ¡Traidor! ¡Heraje! ¡Asesino! ¡Sujetadlo! Está muerto. Lo ha matado, doctor. No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestad al doctor.
Parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligroso. Yeah.
Isaac, escucha. He revisado los informes médicos. Estas cosas son biorecombinadoras. Cogen el tejido muerto, lo absorben y lo moldean con formas nuevas. Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres. El resto, bueno, hace que los cadáveres se infecten. El tejido corporal que hay en las paredes es parte de él también. En un informe encontré que es un intercambiador de hábitats. Transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. Estoy recibiendo una lectura. Ya la tengo.
devuélvenos a la vida. Aquí, Temple. El puente está hecho polvo. No sé qué ha pasado por aquí, pero no pienso quedarme a esperar a que vuelva. Voy al sistema hidropónico a buscar a Elizabeth. Sistema de defensa contra asteroides en línea. Bien, tenemos energía. Pero el sistema de objetivo automático de los cañones SDA no funciona. Creo que falla un cable de datos. Dirige el cañón manualmente hasta que lo pueda sustituir. Coge el ascensor hasta arriba de la nave y dirígete al pozo del cañón. Isaac, tendrás que cruzar la parte exterior de la nave para llegar al cañón del SDA. Pero los asteroides siguen chocando contra nosotros. Cúbrete o acabarás hecho pedazos. Entrando en zona de... Entrando en zona de gravedad cero. Atención, se han detectado varios impactos en el lado derecho del casco. Thank you.
cañón es un detector de masas, así que disparará a cualquier cosa que se dirija hacia nosotros. Ojo con la integridad del casco. Si se acercan muchas de esas cosas, estamos muertos. Estoy a punto de arreglar el sistema. Dame un poco más de tiempo. De zona de gravedad cero. Saliendo de zona de vacío. Un momento. Isaac, Hammond. No lo vais a creer. Los niveles de oxígeno están cayendo. Algo envenena la producción hidropónica de aire y está llenando la cubierta superior con esa cosa orgánica. Pronto nos quedaremos sin aire. Pero si he entendido los informes del laboratorio correctamente, podré crear un veneno para destruirlo. Id a la cubierta médica, quizá haya lo que necesitáis. Esto no va a acabar. Isaac, ve a la cubierta médica y mezcla todo lo que te pida Kendra. Yo iré hasta el sistema hidropónico. Si puedo ralentizarlo, quizá podamos respirar lo suficiente para combatir.
Isaac. Huelo el aire contaminado desde aquí. Se extiende más rápido de lo que pensaba. Intento aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo. Tenemos que sacar esa cosa de la nave. Los productos químicos están en el laboratorio químico. Te abriré cuando llegues. No puedes cambiar los planes de Dios. El orden natural. Estás ciego como el resto. Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco. Creo que no estamos solos. Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. Yeah.
Estás cerca de la estación química. Una vez allí vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena. Revisaré los informes en busca de una. Los hijos que nos sustituirán, nuestra mayor creación.
ADN del tejido. Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI. Parece que un tal Dr. Mercer estuvo investigando sin descanso. He intentado contactar con Hammond, pero solo oigo interferencias. Isaac, tienes que darte prisa. Thank you.
personal, Dr. Charles Mercer. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular y no digamos su elasticidad son sobresalientes. Estoy seguro de que el Dr. Kane no lo aprobaría, pero no adelantemos acontecimientos, ya que el buen doctor... Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. Falla en el sistema de soporte vital en la cubierta. ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac, ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Seguiré escaneando su posición. Tienes que mezclar ese compuesto.